Surge el tema, no podemos cesar y no pararemos hasta conseguirlo. Naibaru a algo. Si queremos, podemos. Y como reza una frase aquí cerquita, en lo alto de la cúpula de un edificio de la Plaza Euskadi, esinia, ekinez, egina. Eso, lo que en principio aparentemente resulta imposible, a base de tratar, de hacerlo, de insistir, de no cesar el empeño, haciéndolo, queda hecho, se convierte en realidad. Esinia, egines, egina. No nos rindamos ante este reto de enfrentarnos a las pantallas. Paciencia, humildad, con tiempo, lo tenemos. Solicitando ayuda cuando la necesitemos, sin falsos orgullos. En el equipo de Formagucha tenéis un aliado. Bien a través de los correos electrónicos, también bien a través de Natalia. Betty Lagunche Compres. Eskerrik asko. Bueno, como habéis visto, la intervención de Ricardo ha sido impresionante. Espero que después de todo lo que ha presentado, que creo que es una oferta amplísima y de lo más atractiva, que eso es muy interesante, que sea muy atractiva, aparte de que sea beneficiosa para el colectivo nuestro y que sepamos poder trabajar, por lo menos defendernos, ya no voy a decir que seamos expertos, pero sí relacionarnos y poder manejarnos por las redes sociales. Yo, después de todo lo que has puesto, Ricardo, la verdad es que no puedo decir otra cosa que felicitarle y que, de verdad, a ver si en la próxima asamblea venimos aquí todos con los deberes hechos y es capaz de que le podamos dar resultados. Muchísimas gracias, Ricardo. A continuación, interviene Manuel Merino, presidente del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya, pues que nos va a hablar de, cuando quieras, Manuel, del Consejo, de las comisiones, y espero que sea de provecho también y que seamos capaces de arrimar el hombro y trabajar. Cuando quieras, Manuel. Primero de todo, quiero agradecer la invitación de la USLE para hacerme presente aquí. La verdad es que cuando me invitó Roberto, en nombre de todos, supongo, pensé que venía a escuchar y realmente era lo que venía, lo que me interesaba era escuchar, ver, conocer. Y luego tuvo la amabilidad de decir que dirigiese unas palabras, dejándome el contenido a libre elección, por decir así, siempre relacionado con aquello por lo cual yo estoy presente aquí, que es que soy, como él ha dicho, presidente del Consejo. Nagusia forma parte del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya. Tiene tres miembros en el pleno, tiene otros muchos miembros en las comisiones y estoy seguro que va a tener más en las comisiones, en las que existen y en nuevas, porque no puede ser menos, no digo menos participantes, sino es que no puede ser menos. Nagusia participó entre septiembre y marzo, septiembre del 19 y marzo del 20, participó en el proceso de reflexión a partir del cual se reestructuró el Consejo. La Junta Directiva, supongo, los órganos internos de
de la UCI, hicieron observaciones al decreto anterior y las presentaron a la Diputación. Y tengo que decir que, por lo que yo conozco, además de atinadas y pertinentes y oportunas, fueron asumidas. Porque resumidas, lo que se pretendía en el nuevo decreto así llega el tratado es que el marco conceptual del Consejo sea un marco más abierto. Esta sociedad ha crecido, su tejido social, el tercer sector, ha crecido y se ha hecho presente mediante incluso legislaciones, se ha hecho presente en la responsabilidad de este país. Si el tercer sector del que formamos parte, el voluntariado, la aportación social desapareciese, esta sociedad sería un erial. Se mantendría con sus estructuras, entiendo yo, pero sería un erial. Porque la vida que dan las asociaciones, la vida que dan las personas participando en los retos sociales, forman parte muy nuclear del soporte vital de esta sociedad. No hay falta que pongan los, pero habríamos el marco conceptual diciendo: estamos dentro de un marco de tercer sector, de sociedad organizada que quiere configurarse y que quiere mejorar y que quiere participar. También se propuso por parte de la UCI y por parte del resto de asociaciones presentes en el Consejo y que participaron en el proceso de reestructuración, se propuso un incremento mayor de la presencia social, de la presencia de los consejeros sociales. Hay 3 representantes de la Diputación y había 6, 7, no lo recuerdo muy bien, consejeros, vamos a decir, de proveniencia social. En este momento pasaron a ser 3 más, todavía por incorporar, por lo que luego explicaré. Luego estaba el deseo explicitado en el Consejo, en el decreto, sobre todo en su introducción, de que se asumiese el Consejo como parte de la cogobernanza, como dentro del espíritu de cogobernanza que debe participar y que debe atravesar a esta sociedad. Porque quienes participan, quienes quieren participar y quienes sostienen, tienen también derecho y la obligación de poner su voz en las mesas donde se deciden las cosas. Y el Consejo quería formar parte de eso. Y luego había una última aportación, resumiéndolo todo mucho, que era que había que potenciar los grupos de trabajo dentro del Consejo, porque se introdujo una palabra que no estaba en el anterior decreto, que era la palabra propositivo. El Consejo tiene que ser propositivo, no solo contraste, no solo asesoramiento, sino poder proponer. Y poder proponer significa trabajar, y trabajar en serio. ¿A través de qué? De comisión.